Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Acá estamos, a ver, vamos a ir largando. Hola, profe, buenas noches. Bueno, Hola, ¿qué tal? queda la última clase, por lo menos. A mí, yo creo que ya estamos como terminando, no sé cómo están con los compañeros. ¿Ya les quedan clases todavía? Con Gambini queda una y creo que con Cataldo queda otra. ¿Les queda todavía? Porque Sí. es el 6. Claro, queda unos días. Bien, bueno, en mi caso yo es la última clase, digo, para que yo lo tenga, para que sepan, esta es la última clase que tenemos, así que terminamos con depósito. Y en mi caso ya no tenemos más que hacer los viernes a la noche. Y vamos a dedicarnos a otras cosas. A ver, esperemos que sea el último cuatrimestre de Zoom, no sé cómo viene el tema, me dijeron que puede ser. Pero como todo cambia, de repente ahora los países de Europa están cerrando de nuevo y esto es el cuento de la buena pipa. No termina más todo esto. Bueno, vamos a ver depósito. No sé si tiene alguna consulta, pregunta, algo con respecto a los temas anteriores o con lo que estamos viendo o con cualquier tema, me pueden preguntar. Profe, lo último que vimos fue mutuo y comodato, ¿no? Mutuo como dato, sí. Que fue el último tema. A ver. No dejo el video, si por ahí se pica un poco, lo saco porque a veces sacando el video suma. Bueno, miren. Doctor, doctor, ¿Sí? a mí me quedó una duda con el. Por ahí un poco viejo, pero con el pacto de retroventa que lo estuve leyendo, ¿Sí? cuando habla del tema de la cosa, bueno, en poder y que lo tiene que mantener, y si, pero si genera frutos, eso, ¿a quién le corresponden los frutos? El tema de los frutos en ese caso, el tema de los frutos va a seguir el régimen general de los frutos. El régimen general de los frutos es que los frutos siempre son del dueño de la cosa, salvo que se acuerde lo contrario. Ese es el régimen general. Por eso, ¿por qué digo que el régimen general? Porque es el régimen que se aplica en toda situación de que una cosa produzca frutos. Por ejemplo, el caso cuando nosotros veíamos al principio en Civil 1, cuando vemos ausencia con presunción de fallecimiento, si la cosa que estaban a cuidado de las personas, ¿se acuerdan que había que hacer un proceso en el cual la finalidad del proceso es proteger los bienes? La finalidad del proceso es proteger los bienes, había dos etapas. Una primera etapa, todo lo que produce frutos son para el dueño. Después había una etapa donde si llegaba a aparecer luego del tiempo que establece la ley, en ese caso los frutos que haya consumido de buena fe, porque pensaba que no estaba, no se pueden reclamar, pero si quedase algunos por reclamar o por producirse, siempre son del dueño. En este caso es exactamente igual. Esa es la regla general de los frutos. Coma o punto, se pueden siempre también acordar lo que uno quiere hacer con los frutos, porque uno puede acordar que una cosa que produce frutos, que se los quede la persona, ¿por qué? Porque genera un plus de ganancia, porque genera un plus de plata. Entonces, podemos también acordar el régimen de los frutos. Ahora bien, si nada se dice con respecto a los frutos, siempre tenemos que partir del principio general de que los frutos son del dueño de la cosa. ¿Sí? Está bien. Buenísimo. Bueno, acá tenemos, como siempre, digamos, un contrato en particular, en este caso,
Como ya les comenté en un momento, más o menos eran 20 artículos, aprovechemos el código, pegamos una leída, sepamos bien de qué se trata. Nosotros acá veremos algunas cuestiones que hacen a que nosotros al momento de estudiar sepamos bien cómo leerlo, cómo desmembrar estos artículos. Y al momento de, por ejemplo, de rendir, si nos toca este tema, básicamente las preguntas siempre van a surgir de esta idea, ¿no? De la idea de saber básicamente de qué se trata, saber que hay una clasificación, saber que dentro de esta clasificación hay efectos. Entonces nosotros vamos a ir para ese lado. Vamos a ver que la clasificación tiene que ver con el objeto, en principio, y después también con lo regular o irregular. Entonces, esto está dentro de la gama de los contratos en los cuales, por ejemplo, una parte se obliga a guardar y conservar la cosa. Bien, por ejemplo, también tenemos, ustedes están viendo obras, servicios, contratistas, ahí también el contratista debe cuidar las cosas que se le dieron para que construya, se le dieron para que repare. Como vimos en la clase pasada, el comodatario, en esta idea que vimos que, como se le decía a la gente que era gratuito, que nosotros se lo damos, muchas personas entendían, se lo regalamos, y en realidad no regalaban, sino que era un comodato. El comodato también asumimos siempre la obligación de guardar y conservar la cosa. Y lo mismo pasa con el transporte. En cualquier situación de transporte, obviamente desde una persona, ¿no?, hasta un bien mueble, una caja, una cosa que uno mande, una encomienda, una encomienda que uno manda con cosas que no se deben romper, que deben llegar tal cual nosotros la enviamos, está dentro de esta gama de todos los contratos o en todas las situaciones en donde nosotros podemos llegar a entregar una cosa para que el otro la custodie, la cuide y la entregue y la conserve, o nosotros constituirnos en guardianes de una cosa. Entonces, dentro de esa gama de aquellos contratos, vamos a ver ahora depósito. El depósito tiene una definición sencilla, que la da en 1356, que al final, digamos, termina diciendo lo básico de esta clase de contratos, que es recibir una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla, y acá también aparece de nuevo la pregunta, y acá sí aclara, restituirla con sus frutos. ¿Sí? Entonces está bien la pregunta que recién se hace, porque si no se dice nada, vamos al principio general. Acá directamente se dice por las dudas, ¿sí? Se deja aclarado que si la cosa produce frutos, va a haber que devolverla con esos frutos que produjeron. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que se acepta dentro de esta nueva idea de lo que es el depósito, se acepta que un bien inmueble uno sea depositario, porque más allá de la discusión y demás que no nos vamos a meter, sí había una cuestión doctrinaria con respecto a si los bienes inmuebles podían ser objeto de custodia en el sentido del depósito, o si nosotros estábamos custodiando o guardando un bien inmueble, teníamos que hablar de otra clase de contratos. Sin embargo, podemos decir que está pensado que el depósito puede ser no solo para cosas muebles, sino también para cosas inmuebles. Y si una cosa inmueble, por ejemplo, pensemos en un alquiler, produce algún tipo de frutos, lo claro está que esa cosa debe ser entregada también con los frutos. ¿Bien? Lo mismo si nos ponen, por ejemplo, en un depositario judicial, que nos puede pasar en la profesión. Si una cosa produce frutos y nosotros estamos como depositarios judiciales porque esa cosa se está por resolver, o en los casos de los concursos, las quiebras, cada vez que uno recibe una cosa tiene que primero, si produce frutos, que lo siga produciendo y saber que esos frutos son del dueño. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo la obligación de restituir en un juicio porque después me dice hay que restituir la cosa, o en un contrato porque llega el vencimiento y debemos restituir, siempre va a ser con los frutos.
Si uno habla de las obligaciones, son las básicas, que son las que estamos comentando. En principio, recibir la cosa, está claro. Si yo me comprometo a custodiar y cuidar, debo recibir la cosa. De nuevo acá aparece esta idea, si los contratos se perfeccionan, ya sabemos que sí, los contratos se perfeccionan con el acuerdo, con consensualismo. Por lo tanto, si yo acordé entregar una cosa para custodia, debe, dentro de estas obligaciones, recibirla. Guardarla, en el sentido de la guarda, en el sentido del cuidado. Adoptar las medidas de seguridad que necesite la cosa, si es que la necesita. Y devolver la cosa al depositante cuando se haya estipulado que corresponde devolverla. Ahora bien, el depositario, como cualquier otro sujeto, debe reparar el daño ilegítimo ocasionado a los bienes del depositante. ¿Qué me dice acá? Me dice que el depositario, también, hablamos hoy de una caja, hablamos de una encomienda, pero también hablamos, por ejemplo, de un auto. Porque vamos a ver ahora que en algún momento nombramos que como no tenemos un contrato de garage, si uno va al código, no está el contrato de garage. Pero el garage es un contrato que uno sabe en qué consiste. Uno no tiene que ir a la facultad para saber que lo que nosotros estamos haciendo cuando dejamos un auto o una cochera es decirle a otro que me lo cuide. Y si este que me lo cuida tiene que adoptar medidas de seguridad, lo tiene que hacer. Poner una persona en la puerta, poner cámaras, etc. Y me tiene que devolver la cosa. Ahora bien, si este que se constituyó en depositario, bien, este bien tiene algún tipo de daño, acá el artículo me deja claro que en el 716 que debe responder por ese daño. Bien, esto lo sabemos nosotros, seguramente lo saben nuestros padres y nuestros abuelos, sin haber pasado por la facultad, porque básicamente sabemos que nosotros ingresamos un bien a un lugar para que lo cuiden, no me lo pueden devolver roto, chocado y demás. Acá, lo último, tiene que ver con el objeto, que fue lo que ya les comentaba. ¿Puedo que te pase de... una consulta? Sí, dígame. Sobre el tema de que el depositario es la responsabilidad de reparar el daño ocasionado a los bienes. Si el depositante se da cuenta, pasado, por ejemplo, 15 días del daño, ¿tiene que probar el nexo de causalidad o no? Claro. Pasa que el nexo de causalidad lo tenés que probar siempre. Ayer, por ejemplo, me llama una persona y me dice, che, mirá, hay una situación acá porque hay un audio, que es la única prueba que tiene, una mujer que se puso en pareja con un extranjero, el extranjero en un momento discuten, se va, dice yo me voy a volver a mi país, no se ven por un tiempo, y no se había percatado que le habían robado básicamente unos dólares que tenían guardados. Ahora, nosotros vimos acá todo lo que es el dinero, que se trata de un bien fungible. Probar que yo los tenía en mi poder, probar que me desapoderaron, todo es nexo causal. Todo es nexo causal. Entonces, en cualquier situación, el nexo causal tiene que estar, porque claramente el otro día, fue hace 15 días estuviste en la calle dando vuelta, te lo puede haber hecho cualquiera, ese daño no nosotros. Después, esa va a ser la contestación de la otra parte. Lo que a vos te queda es probar, y ahí vas a estar complejo. ¿Por qué? Porque el nexo de causalidad es determinante de la responsabilidad. Y ese nexo de causalidad es lo que hace que muchas veces nosotros no podamos avanzar en los daños. ¿Por qué? Porque a veces las personas te vienen con una situación y te dicen, pero acá la cosa está rota. Está claro que el daño está. ¿Sí? Sí, nadie discute que el daño está. Después te dice,
Por lo que a mí me dijeron, era tal auto que pasó o hizo marcha atrás y demás. Y ahí empezás de nuevo. ¿Cómo probás que el auto que estaba delante tuyo fue el que hizo marcha atrás? Si no estás en el momento con un simple nexo de causalidad, es eso. Y te dicen, bueno, pero dos testigos lo vieron. Bueno, iremos a la justicia, veremos qué aportamos, pero dos testigos ya estamos medio complejos. Hoy el mundo va cambiando. El mundo va cambiando. Esto lo sabemos todos. Un mundo que a veces asusta para aquellos que no estamos acostumbrados a la tecnología, tanto como por ahí ustedes que se criaron con ella. Hay dos libros, y me tomo este, que esto es cultura general. Hay dos libros. Un libro que se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, dos libros de la década del 30. Un Mundo Feliz hablaba de que en algún momento todos íbamos a ser felices porque los humanos íbamos a lograr trabajar con la genética, y si nosotros logramos trabajar con la genética, podríamos comenzar a formar personas que estén contentas de ocupar el lugar que ya les iba a tocar ocupar, porque se determinaba genéticamente qué clase de persona eras, qué categoría, de qué ibas a trabajar y qué ibas a hacer. Cosa que hoy ya se comienza a ver. Y el otro libro, que ahora, por lo que comentaba acá el compañero, me surge esto porque la verdad es que cambió muchísimo, es este libro, que es lo que se basa en Gran Hermano, ¿no? Que es esta idea de que todos estamos vigilados por un ojo. Hoy los ojos son las cámaras de seguridad, hoy los ojos son los celulares, hoy los ojos son las fotos, hoy los ojos son los sistemas operativos que cada vez que tu celular se conecta con una antena, saben perfectamente dónde estás parado, qué hiciste y a qué hora. Los hechos que vemos en la tele de las cuestiones con la policía, las cuestiones con los delitos, las cuestiones con los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir a un mundo en donde seguramente el nexo causal va a empezar a ser más fácil de probar, porque vamos a estar todos vigilados de una forma que cada cosa que hagamos va a estar a la vista de algo o de alguien. Lo que a mí me parece terrible, pero bueno, es muy probable que sea el mundo que ya casi tenemos, que es este mundo de Gran Hermano, ¿no? Eso que nosotros veíamos en la tele, personitas ahí adentro, cámaras por todos lados, vamos a eso. Y ahí seguramente vamos a tener mucho más elementos, porque si vos, dos testigos a vos te dicen que el auto que estaba adelante tuyo era uno blanco, seguramente habrá una cámara, algo que lo vio, y vamos, va a ser más fácil. Vamos a estar todos más controlados. Esa es la idea del Gran Hermano, que ya digo, ¿no? Una persona lo pensó allá hace muchísimos años. Está así, haciendo un circulito que es cuando por ahí. A ver, no quiero que se corte, me avisan. Bien. Continuando con el depósito. Es un contrato no formal, rige principio de libertad de forma, no vamos a decir mucho más de esto. Con respecto a la prueba, sí, o sea, acreditar que tenemos un contrato, no contiene el Código Civil ninguna especificación con respecto a cómo se debe hacer el contrato, porque de hecho, no formal, uno puede usar el principio de libertad de forma, por lo que puede hacerse de forma oral. Si lo hacemos de forma oral, al momento que pasa algo, vamos a tener problemas con la prueba. Por lo tanto, cuando la ley a mí no me dice una forma específica, me da esta libertad de formas, y si la libertad de formas que yo elijo, por ejemplo, es escrita, o por ejemplo es con hechos, ¿sí? Con hechos, porque recuerden que muchas tenemos una forma tácita, y también teníamos una forma que con ejecución de hechos materiales. Yo decía, uno dice cuál es la ejecución de un hecho material, lo vimos cuando veíamos forma. Me acerco a la caja, no digo nada, o digo buen día, porque educado, y todos sabemos que estoy queriendo comprar y vender, no hace falta más nada, eso es un hecho, ¿no? Y hay veces que en lugares, en muchos lugares, uno directamente va haciendo, como ya el circuito está armado, va realizando hechos materiales nada más. Por lo tanto, si no hay una forma y después se me acompleja la prueba, acá me dicen que tenemos que acudir a todas las pruebas que los actos jurídicos y los contratos en general me permiten, por lo tanto, una plenitud probatoria para el caso de un depósito.
Lo más sencillo es, claramente, si tengo un contrato, vamos a hacer el contrato. Y en los lugares como charlamos hoy, el tiquecito que te dan cuando vos dejas el auto, la custodia. Pero como vamos a ver, que también hay situaciones en las que no tenemos nada, pensemos en esto, porque fue un tema que se discutió mucho tiempo y ahora vamos a ver cómo está. ¿Cuándo no tenemos nada? No tenemos nada, por ejemplo, cuando nosotros estacionamos el auto en una plaza de estacionamiento o un supermercado. Vamos, vemos precios y no nos gusta lo que vimos y nos vamos. Resulta que en ese ínterin mi auto tuvo un daño, lo rompieron, lo abrieron, me robaron algo que pasa, suele pasar y pasó muchísimo durante un tiempo. Con la idea en aquel momento de que, como vos no estabas en ninguna relación contractual, no era un contrato tradicional, no había un contrato de consumo en el sentido de todavía no había aparecido la frase de la 24.240 o en una situación de consumo. Por lo tanto, decían, acá nosotros te estamos dando una gentileza, una comodidad, pero no vamos a responder por los daños. ¿A dónde voy más allá de que después volvamos a esto? Voy a que hay situaciones de depósitos en las que uno no tiene un contrato. Pasa, vamos a ver con las cosas que uno introduce en los lugares, y el artículo después lo aclara, como son los hoteles, como son las confiterías, como son los lugares bailables, si deben o no responder por las cosas que nosotros introducimos ahí. Si a mí me roban un celular de arriba de la mesa de un negocio y una confitería, vamos a ver qué me dice. Si a mí me roban la cartera, me roban la billetera en algún lugar, o me llevan lo que yo colgué acá, vamos a ver qué dice el articulado y no tenemos ningún contrato de eso, ¿sí? El contrato que tenemos es que tomamos un café. El contrato que tenemos es que entramos a comprar una galletita, no me gustó y me fui. Por eso que también es cierto que cuando la ley no exige una forma, es porque está pensando en que hay muchas situaciones de depósito en las cuales ni siquiera se va a formar el acuerdo, pero ya estamos en situación de depósito. ¿Sí? Ya estamos en situación de depósito. Ejemplo como los que les mencionaba. Acá vemos la primera clasificación o la primera diferencia que está dada en la clase de depósito. La clase de depósito va a estar dada esta diferencia. Voluntario o necesario, si puedo o no puedo elegir a la persona. Dice Romina que hay muchos lugares que tienen, sí, está bien, pero eso no lo exime. No lo eximen de responsabilidad. No, no está, no, no. No. Ilegal, no, no es legal. Pero no en el sentido de la ilegalidad, sino en el sentido de la antijuridicidad. Estar haciendo algo contrario a derechos, porque la ilegalidad muchas veces tiene previstas sanciones. ¿Sí? Alguien de ese cartel, yo, si ya no estás cumpliendo con la ley, pues no puedo avanzar, es antijurídico, que también es diferente a lo inmoral, como colarme en una cola, que tanto se habló. Ese ejemplo que tanto se habló. Nosotros lo vivíamos dando, y uno decía, ah, sí, fue el que usaron el presidente cuando dijo, bueno, el tema de la vacuna es como colarse en la fila, como docente de derecho, él toma diciendo, bueno, está bien, no hicimos nada grave, colarse en la fila no tiene ninguna consecuencia jurídica por esto, ¿no? Entonces tenemos cuestiones inmorales, cuestiones antijurídicas y cuestiones ilegales. Ahora, ante la pregunta, Romina, primero y principal que no está bien, y segundo que no te exime de nada que vos pongas eso. Es como decir, poner un cartel que diga, acá no cumplimos con la ley 24.240. No importa, es orden público, no te interesa. ¿Sí? Si después, determinados eximentes de responsabilidad, tomando en cuenta la situación en particular, ahí. Sí, bien.
¿Cuál es una situación en particular, digamos, de eximente de responsabilidad? No hablo de depósito, es cuando nosotros vamos a los clubes y, por ejemplo, vamos a jugar al fútbol. ¿Qué pasa si nos lesionamos? ¿Qué pasa si una jugada me quiebra? Lo mismo con cualquier deporte que yo haga. Sí, los deportes de roce pasan. Ahí es otra cuestión porque la persona se está exponiendo a ese riesgo y ustedes ya vieron las obligaciones. Ahí es diferente. Está claro que hay una eximición de responsabilidad, no se va a poder responsabilizar por cada cosa que pase cuando las personas mismas van a practicar un deporte que naturalmente puede llegar a producir un hecho dañoso. Pero en los demás casos no. ¿No? Así que eso no tiene validez. Miren, acá me dice el artículo que si yo no puedo elegir a la persona del depositario, puede ser por un acontecimiento que lo somete a una necesidad imperiosa, punto uno, ahora volveremos a eso, y coma, también estamos en un depósito voluntario y necesario cuando nosotros introducimos cosas en los hoteles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos eligiendo el lugar para hospedarnos, estamos eligiendo el lugar para dormir, estamos eligiendo el lugar porque nos queda de paso, sin embargo, no estamos eligiendo a esa persona como depositante, sino que así se da. Bien, es una relación cuando veíamos contrato, acá aparece un contrato conexo, que es contrato principal, el de alquiler, o el de, y accesorio es responsabilizarse por las cosas que uno introduce. El 1368 me da la definición, y acá yo separo, para que ustedes recuerden, no puedo elegir la persona por un acontecimiento que acabamos de ver. Y lo que sí, para que se entienda, ¿qué significa esta primera parte por un acontecimiento que lo somete a una necesidad imperiosa? El código actual, a los fines de dejar una amplitud para esta cuestión de cuándo estamos en presencia de un depósito necesario, no tomó la definición que sí tenía Vélez, que era como más ejemplificativa. En el código de Vélez, cuando uno veía depósito, siempre hablábamos de estas cuestiones. Hablábamos de qué debíamos pensar. Debíamos pensar que hay un depósito necesario cuando, producto de un incendio, decían los libros, yo tengo que agarrar mis cosas y dárselas al vecino tratando de salvar las cosas que yo más pueda salvar del incendio. Una cuestión que está en ruina, que se está por caer, cuando pasan cuestiones de saqueo, naufragio, incursión de enemigos. Miren lo que pensaba Vélez, incursión de enemigos, claro, en aquel momento, cuando uno por ahí tenía que irse del lugar o refugiarse en algún lugar porque podían llegar a venir enemigos en épocas de guerra y demás, decía, bueno, en todos esos casos yo no estoy eligiendo. Entonces acá decían que somete a una imperiosa necesidad. ¿Por qué se lo digo? Para que tengan algún ejemplo de qué significa imperiosa necesidad. Es cuando claramente yo no puedo elegir, Vélez me daba algunos ejemplos, nosotros podemos pensar en muchos otros. Segunda clasificación. El depósito puede ser regular o puede ser irregular. Ahora bien, que sea irregular o que sea regular, produce algunos efectos. Lo primero que debemos saber que, hablando del depósito voluntario, ¿sí? Hablando del voluntario, cuando hablamos del voluntario, no del necesario, ahí aparece esta clasificación, que puede ser regular o irregular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que en el segundo de los casos, ¿sí? En el caso del irregular, lo que se entrega en depósito es una cantidad de cosas fungibles que no se encuentran en saco cerrado.
Porque si se encuentra en saco cerrado, yo tengo que entregar el saco cerrado como está, por más cosas fungibles que estén adentro. Por eso que hace la aclaración. También me entrega una caja que tiene 20 copas, pero está cerrada, por más fungible que sea la copa. Yo no puedo abrir la cosa, ni la puedo cambiar, ni puedo entregar otra. Por eso que está la aclaración. Entrego una cantidad de cosas fungibles, en cuyo caso el depositario adquiere el dominio de las cosas. ¿Bien? En cuyo caso adquiere el dominio de las cosas. Ahora, si hago el saco cerrado, es un depósito regular. Y esto es fundamental al momento de establecer los efectos del depósito entre las partes. ¿Bien? Entonces, tenemos voluntario y necesario. Dentro del depósito voluntario tenemos regular y tenemos irregular. ¿Qué hace que sea regular o irregular? La entrega de la cosa, el bien que entrego. Si es cosa fungible y que no está metido en algo cerrado, entonces ahí vamos a estar en un irregular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el depositario, al ser cosa fungible, pudiendo luego entregar esa cosa, pero no necesariamente esa, 10 botellas de cerveza, adquiere el dominio de las cosas. ¿Bien? Ahora bien, cuando a vos se entrega una cosa, saco cerrado, es un depósito regular, como el depósito que veníamos viendo, la obligación de entregar la misma cosa, cuidarla, conservarla, etc. ¿Por qué los efectos son diferentes? Porque claramente, cuando yo adquiero, lo van a ver en los libros, cuando avance, pero les puedo decir, por ejemplo, nosotros en diferentes momentos de la materia vamos viendo que cuando alguien adquiere una cosa o no la adquiere, el principal efecto en que sea mía o que no sea mía es qué pasa si esa cosa produce daños, qué pasa si esta cosa se pierde o se rompe, qué pasa si esa cosa tiene algún problema de que alguien la reclama. Entonces, diferente dentro de los efectos, es diferente que yo adquiera la cosa a que no la adquiera. Bien. Y ahora, siguiendo con el artículo, siguiendo con el 1368, que me da esta idea de lo que es el depósito, y me dice: tenemos aquel depósito donde por una fuerza que necesito todo lo que ya vimos. Y después, la última parte me dice todo lo que yo introduzco a un OT. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, estamos en presencia de un depósito necesario porque no puedo elegir. O sea, si ahí me introduzco con mis cosas, y mis cosas son varias. Porque entre varias las cosas que llevo, puedo llevar dinero, puedo llevar una computadora, llevo el celular, llevo una notebook, llevo vestimenta, llevo bienes de valor, puedo llevar mi auto, que si el lugar tiene cochera, también estoy introduciendo mi auto a ese lugar. Y por más que no estemos celebrando un contrato de cochera, y por más que no estemos celebrando un contrato de depósito específico, en donde el hotel me garantiza o me debe garantizar que ese auto va a estar cuidado cuando yo mañana lo necesite, surge naturalmente de este contrato en un hotel. O sea, norma supletoria, se aplica igual. Porque cuando yo introduzco el auto en hotel, inmediatamente se está produciendo un depósito al mismo lugar que yo ahora voy a contratar. Entonces se crea una cuestión accesoria. Acá había una idea. ¿Qué es esta? La verdad que no sé bien por qué no se aprovechó el momento, porque el contrato de hotelería, tal como uno lo conoce, merece una regulación especial y autónoma y no tener que meternos acá en cuestiones de depósito que es bastante más específica, porque es, digamos, una forma de trabajar, una forma de contratar,
que tiene varias aristas que hay que tener en cuenta, por lo cual necesitaría una regulación especial, y sin embargo, para este punto en particular, no la tiene. El 1369, fuera de la crítica, me dice que la introducción de los efectos por los viajeros va a constituir el depósito, ¿no? Va a constituir, aunque no los entregue expresamente al hotelero o a su dependiente y aunque aquello tenga la llave de la habitación. ¿Qué significa que aunque no los entregue expresamente al hotelero? Porque yo, hay cosas que no voy a entregar al hotelero. Después ahí va a surgir la pregunta que también hoy hacía Santiago con respecto al nexo causal, ¿no? ¿Qué pasa? Porque imaginen, sencillo sería decir, yo tenía guardado $5.000 en la mesa de luz y ahora no los tengo. Yo tenía un Rolex de oro y ustedes me lo robaron. Yo tenía un celular, un iPhone último y no lo tengo más. Entonces, esto da lugar a que, no sé, cuando dice, aunque no los entreguen expresamente, lo que está diciendo es que hay una gama de bienes que uno no los entrega, no los dice, no los cuenta, y que también entran en la categoría de que tienen que estar preservados. Ahora, ¿qué tema? Si aparecen situaciones como las que le comento, que aparecen un montón de veces, ¿sí? Como yo, como persona que contrato, puedo reclamar alguna de aquellas cuestiones que yo no declaré ni se las entregué específicamente, pero a la vez piensen ustedes si están del otro lado. Si ustedes son los hoteleros o si ustedes son los abogados que tienen que defender al hotelero. Y que venga uno y te diga, me desapareció $5.000. Bien, entonces tu amigo diga, que tiene un hotel, que tiene una pensión relativa, che, defendeme. Porque la verdad que no hay nada. La piscita la limpiamos nosotros con mi señora o mi hermano, no hay nada. Y es un tema. Bien, entonces, si uno le toca estar de los dos lados, genera esta cuestión. Porque este artículo me dice eso. Bien, aunque no los entreguen expresamente al hotelero o a su dependiente. Y ahora, en cuanto a la responsabilidad, no ya el contrato de hotelería, sino en cuanto a la responsabilidad del hotelero, sí, acá digamos, trataron de hacer algo más sistemático y se compraron algunas modificaciones. En 1370, ¿sí? Me dice, ¿por qué va a responder el hotelero? ¿Qué me dice? Que va a responder por los efectos introducidos por los viajeros al hotel, por los vehículos guardados en el hotel o en otros lugares o garajes que el hotel ponga a disposición de los huéspedes a tal fin. Bien, nos pasa, me ha pasado de ir a un lugar donde no tiene cochera, pero sí tiene algún contrato o algún acuerdo con otro hotel, con otra cochera o con otro lugar para guardar los vehículos. En ese caso, ¿quién va a responder? Va a ser el mismo hotel, no el lugar donde yo lo dejé. Bien. Y acá decimos que es un contrato conexo que puede ser prestado por un tercero y cuya prestación tiene obligación de responder. Entonces, hasta acá, ¿no? Una clasificación. En principio decimos que cuando ingresamos a un hotel responderán por los efectos introducidos, y acá dice por los efectos introducidos por los viajeros al hotel. En ningún momento dice por los efectos introducidos y declarados y mostrados, dice por los efectos introducidos. Un tema de prueba también. Sí. ¿El contrato, o sea, el depósito en hoteles, es necesario por el hecho de que no se lo das a una persona determinada, ¿no? Claro, que vos no estás eligiendo en realidad. Vos lo que estás eligiendo es un lugar donde pernoctar, dormir, vacacionar, pero por ahí llegás y no te gusta la carita de que está ahí, porque también pasa, ojo. También pasa que uno va a lugares y dice, no. Entonces vos te vas con la mochila y en la mochila cargas tus cositas, porque si la verdad es que acá no sé. Más cuando estás afuera.
Porque una cosa, si estás acá, de última vez yo pero yo no alquilo hotel en Mar del Plata. La verdad. Entonces, me voy a ir a pelear a Chile. Voy a hacer un juicio me tengo que poner a ver primero la regulación de allá y segundo, hacer un juicio allá. Entonces, te pasa que a veces uno no genera confianza al lugar, sin embargo, uno lo termina dejando porque es el lugar donde estoy vacacionando, donde yo alquilé. Y por ahí te da mucha confianza el lugar, la persona con la que charlaste, con la que arreglaste, pero después llegas y las que atienden, las que se manejan, las que andan por ahí, y no te convencen mucho. A veces por prejuicioso, o a veces porque ya te ha pasado, o a veces porque por confiado te han faltado cosas. Entonces, por lo que sea, vos no terminás eligiendo. Por eso que es necesario. Ahora bien, la primera, ahí decíamos, vamos a defender al hotelero, ¿no? Viene este conocido, viene este amigo, viene este cliente y nos dice, me pasó esta situación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que así como responsabiliza por algunas cuestiones, también dice, bueno, ¿cuáles son los eximentes o de qué forma una persona que se constituye como depositante necesario puede llegar a eximirse de responsabilidad? Lo primero es básico de cualquier situación, ¿sí? No va a responder por fuerza mayor, caso fortuito, viene una inundación, viene un tornado, rompe todo, se pierde. Se pierde, ¿sí? Y acá un tema, un artículo que es este. Dentro del artículo dice, tampoco responde por las cosas dejadas en los vehículos de los viajeros. Bien, no sé bien por qué está esta parte del artículo. Leyendo o entendiendo un poco, la idea es que al haber menos personas, al estar más, digamos, fácil de robar porque un garage, un lugar de estacionamiento, no siempre hay gente, no siempre hay cámaras, no siempre hay movimiento. Entonces, por ahí le han dado con esto una posibilidad a los hoteles para que digan, che, las cosas que guardamos, las que están acá, en el auto, ¿sí? Me llamó la atención en su momento cuando leía el artículo, cuando se modificó el código, pero aparece, aparece. Ahora bien, cosas de valor, ¿sí? Cosas de valor. Y acá, las cosas de valor, aparece esta palabra, que es la palabra dice. El viajero que lleve consigo efectos de valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros debe hacerlo saber al hotelero y guardarlos en las cajas de seguridad que se encuentren a su disposición en el establecimiento. Ahora, ¿qué cosas llevan ordinariamente los pasajeros? ¿Qué cosas de valor llevan ordinariamente los pasajeros? Porque ese es superior al que ordinariamente llevan los pasajeros. ¿Ustedes qué entienden acá? ¿Qué sería algo de valor Y capaz que, superior profe, al... por ejemplo, que algún pasajero tiene una computadora, no sé, muy cara, que la usa para trabajar y la va a dejar porque sale, va a salir a comer, le tendrá, en ese caso, tiene que avisarle al hotelero. ¿O no? Ordinariamente no viajamos hoy con las notebooks nosotros, con los celulares. Yo particularmente ya tengo la mala costumbre por laburo, por lo que sea, o porque te querés conectar, o porque a la noche querés. Entonces es una palabra que deja abierta a las discusiones, a las peleas, y a que alguien termine diciendo qué significa o qué cosa ordinariamente una cámara, ya no es tanto, es todo celular, y los celulares llevamos todos. Calculo, o no, de hecho, hubo situaciones. Calculo que si vos estás en presencia de, como les comentaba hoy, cuestiones que no son tan ordinariamente llevan los pasajeros, como pueden ser joyas, uno trata de mandar con las joyas
en lugares más si se va a mover de acá para allá, si uno tiene, por ejemplo, papeles con valor, si uno tiene sobres, si uno tiene dinero. Pero dinero ordinariamente tenés que llevar para viajar. Entonces, acá la sensación es que si llevo un cuadro caro, si llevo cosas que salen de lo cotidiano, claramente el hotelero tiene que saber. ¿Por qué? Porque a continuación el artículo me dice que también se puede negar a recibir. Si los efectos de los pasajeros son excesivamente valiosos en relación con la importancia del establecimiento, o sea, si sos un hotel chico, si sos una posada, si sos un lugar tipo de paso, si sos algún hostel y demás, y yo te quiero introducir una Ferrari abajo ahí del quinchito que vos tenés, y te quiero introducir joyas, y si no, mira, la verdad que yo no voy a poder responder por esto, nosotros naturalmente no tenemos cómo custodiar todo esto, así que se pueden negar a recibir, ¿sí? Se pueden negar a recibir. Sin que esto constituya ni discriminación ni nada que tenga que ver con la persona en sí, sino tiene que ver con el bien en sí. Entonces, los hoteleros. Un artefacto para la salud, sí, está bien, sí. Puede ser que uno introduzca alguna cuestión de esas valiosas y lo haga saber, y está bueno que lo haga saber. Entonces, bueno, ¿por qué es eso? Acá, es responsable del hotelero, ya sabemos lo que introducimos, sabemos que se responsabiliza y sabemos que tiene exámenes. Ahora bien, el artículo 1375 va más allá y empieza a ampliar, de una forma muy genérica. La responsabilidad no ya de los hoteleros, porque si no, vemos acá el artículo 1375 cuando habla de establecimientos y locales asimilables. Y dice que, así como estamos hablando de hoteles, también tenemos que hablar cuando nosotros estamos en hospitales, en sanatorios, casas de salud, deportes, restaurante, garage, lugares y playa de estacionamiento y otros establecimientos similares. Entonces acá te puedo poner un boliche bailable, también va. Un lugar donde estás comiendo un pancho, también va. Que presten sus servicios a título oneroso. Que presten sus servicios a título oneroso. ¿Bien? O sea, que si a mí me pasa algo en el hospital público, me roban el celular, me jodo. ¿Sí? Si me pasa alguna situación con mis bienes en algún centro de salud público, también. Si me pasa en una playa de estacionamiento donde se prestan servicios públicos, no. Afuera del SEMA, acá en Mar del Plata. Si me pasa en un supermercado, sí. Si me pasa fuera de una clínica, dentro de un lugar que ofrece la clínica, sí. Entonces, la denominación asimilable que contiene el código lo que hace es que en estos lugares existe una obligación de guarda. ¿Bien? Y en otros asume directamente como una cuestión principal cuando estamos hablando de garaje y lugar de estacionamiento, y en otros asume el carácter de prestación accesoria. O sea, yo contrato salud. Yo contrato deportes, yo vengo a comer, yo vengo a disfrutar un momento, a tomar algo, pero accesoriamente, de nuevo, estamos en la misma situación de hoy, existe la obligación y nosotros estamos, aunque no sepamos, celebrando, ¿dónde estamos? Celebrando un depósito necesario. Bien, por un acontecimiento o que la persona no elige no elige la calidad. Entonces, nosotros esto lo vamos a vivir, esto es lo bueno de contratos,
la materia. Estas son situaciones que nosotros vivimos, no hace falta recibirnos y comenzar a manejarnos en el derecho para estar en presencia de depósito. Constantemente estamos, y saber que el Código Civil ahora extiende a muchos de estos lugares y que no son los únicos comprendidos en la disposición, porque la palabra establecimientos asimilables es lo suficientemente amplia para incluir a muchos otros que no se han sido nombrados. Ahora bien, ¿por qué ahora, por más que nosotros no hayamos estado en ningún momento en una relación de contrato, en una relación ni siquiera de consumo, igualmente estos lugares responden? ¿Cómo puede pasar que no esté en contrato y en consumo? Voy a un supermercado y no me llevo nada, o voy a visitar a un pariente que esté internado. ¿Bien? O voy a llevar a una persona, un amigo que necesita ir a tal lugar de salud. Lo que se dice es que debían responder todos estos lugares porque la gratuidad de estos lugares, a modo de vamos a hacer un acto de gentileza, vamos a hacer un acto para que usted esté más cómodo, para que no deje el auto. Por lo tanto, es cierto que si yo tengo comodidades para acceder a un lugar, es más probable que yo lo utilice. ¿Bien? Si yo estoy acá en el medio y tengo que ver en el centro dónde estaciono, por allá el carro fue chiquito del centro, y tengo la, me voy al carro fuera allá que estaciono en un tremendo estacionamiento y es todo más cómodo. Entonces siempre es una forma de atraer esta idea de prestar un servicio más. Pero como yo estoy atrayendo a personas, no lo estoy haciendo de forma desinteresada, es una cuestión comercial, por lo cual ahí me dicen que yo tengo que responder en el caso de que pase algo. Porque durante muchos años la discusión fue qué pasaba con los autos que eran estacionados en los plazas de estacionamiento de los supermercados. Hoy está superado y responde, por eso que ahora nosotros vamos a ver en muchos lugares que siempre hay una persona custodiando el lugar, a diferencia de antes que quedaba ahí y nada. ¿Bien? Salvo que sea un lugar chiquito, que con las personas que están adentro alcanza para custodiar ahí lo que ellos alcanzan a ver, pero si es un lugar grande, siempre hay una persona recorriendo, porque si no van a tener que responder. Entonces, volviendo, establecimiento de locales asimilables, sabemos que lo podemos meter a esto en cualquier situación, siempre y cuando presten los servicios a título oneroso. Bien, pensemos en nosotros mismos, como profesionales, en un estudio jurídico, en un lugar donde no necesariamente tiene que haber un montón de gente, nada. O sea, cualquier lugar que uno va y los servicios se prestan a título oneroso, nosotros vamos a estar ahí con el derecho a reclamar si a nuestras cosas les pasan mal. Siempre y cuando, claro, no sea mi culpa, ¿no? Y nada más. Depósito, tenemos ese artículo y ese es el esqueleto de la materia. Y acá no sería así hasta la próxima, sino ya hasta el parcial. Dos cuestiones que les quiero preguntar. La primera, ¿me dijo algo Gambini? ¿Se va a tomar oral escrito? No sé si. Creo que se podía. Creo que es oral. Creo que es oral, profe, pero no sé la hora. ¿Oral va a ser? Ah, bueno, seguramente tomaremos todos entonces. Bueno, va a ser oral. Yo ya termino acá con esta clase, por lo que siempre nos queda el campo, nos queda el chat, nos quedan siempre los medios, quedan las clases grabadas. Y nada más, para cualquier tema, hagan este esquema, ¿sí? Si les sirve, hagan el esquema de leer el código, separar, tratar de hacerse unos cuadros, hagan de cuenta que son docentes y que me tienen que explicar a mí.
¿Bien? Entonces, eso va a ser así. De hecho, yo cuando estudiaba practicaba que era docente. Hacía cuadros, hacía filimina, en aquel momento me había comprado un pizarrón chiquito, pero le iba piloteando y me gustaba. Ya uno jugaba a ser docente, pero también me servía. Me servía tratar de explicar Profe, una y enseñar consulta. a oral. En caso de que sea escrito, digo oral, perdón, ¿es preferible preparar un tema y arrancar hablando del tema o directamente que nos pregunten? No, pero siempre es preferible arrancar por un tema. Bueno. Porque si arrancamos por un tema, arrancamos con pie un poco más firme. Entonces, nosotros, particularmente yo cuando tomo oral, lo que hago es ir tomando nota de los temas. Entonces, vos presentás un tema que si está bastante firme, vos ya tenés, en mi caso, un más al lado. ¿No? Que ese tema está bien. Pero si en tu tema yo te repregunto y fallas, ya muy probable que los demás estén flojos. Entonces tenés que conocer un tema, Claro. manejarlo, y ya haces pie, y en mi caso ya te ganas más. Y después los demás no va a ser ya exponerme todo el tema, van a ser preguntas sueltas. Entonces abajo voy a poner como dato, ¿sí? Dígame algunas características del como dato. Si va firme, siempre es mejor salir firme, porque si vos salís firme, después te hacemos un par de dos preguntas, tres preguntas más de cualquier tema, y seguís firme, uno sabe que está encaminada. Siempre es mejor preparar el tema. Por lo menos a mí me da la sensación, estoy bastante convencido que es mejor. ¿Por qué? Porque preparar tema también tiene otra arista, que es la siguiente: es que cuando vos preparás tema, y sabés que tenés que largar a exponer y después te pones a estudiar los otros temas, decís, che, me parece que acá me falta porque este lo tengo bien claro y este no. En cambio, si a mí me dicen, no, no, pregúnteme, tal vez tenés un poquito de todo. Y un poquito de todo te va a complejizar en cualquier materia, no acá. Entonces, si vos preparás un tema y te sentís cómodo con el tema, porque vos lo estuviste preparando, y al rato decís, che, si me preguntan qué era como dato, no, no estoy flojo. Y uno ya se mete más presión, porque cuando preparás tema, te das cuenta cuándo estudias bien o cuándo estudias mal. Preparar tema te obliga a estudiar de forma metódica y correcta, y te hace enseguida darte cuenta cuánta de diferencia tenés con los temas que siguen. En cambio, no, no, pregúnteme porque tenés un poquito a todos lados suelto. Es casi un hecho, así funciona siempre. A mí me dicen, no, no, pregúnteme. Por lo general vamos a estar complejos ahí. Le doy como así, como yo voy viendo, ¿no? Con el tiempo. Así que elijan temas. Dale. Siempre se puede elegir tema. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, nos veremos entonces en el parcial, Dios mediante, lunes 6, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Sí? Ahora se suspendió por 6 meses la ley de locación. Sí, está. Sí. No está, digamos, no sé si ya está publicado el boletín, no sé si ya está, lo leí. Y lo que pasa es que debería derogarse directamente la ley, esa es la realidad, porque no benefició a nadie. Entonces, si hay un poquito de sensatez, debería directamente derogarse la ley, porque lo que se trató de hacer es decir lo siguiente. No vamos a perjudicar a los inquilinos porque ahora, sin saber cómo nos va, nosotros tenemos la costumbre de 25-30% por año. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a poner este nomenclador, pero creo que quedó como en el, no sé,
en 48, creo que era este año, no sé si Cataldo les dijo. ¿Quién dijo? ¿Cataldo dio la ocasión? ¿Le dijo en cuánto iba a cerrar este año? Sí, dio la ocasión, no recuerdo, creo que lo anoté. Creo que da. Era de 40 y pico. Sí, creo que es casi 48% que hoy está dando el coeficiente. Entonces vos estabas preocupado porque los contratos se actualizaban con el 25 o el 30 por año, y de repente ahora se va a actualizar con el 50, 47 somos buenos porque la inflación es de 60. Está bien, es un poco, pero no tanto. Sí, yo no vi boletín y vi digamos que esté vigente hoy. Sí, también escuché que la idea es suspenderlo a 6 meses. Hasta hoy no leí nada. ¿Sí? ¿Usted leyó algo? ¿Quién me pregunta? ¿Lurmila? Soy Romina. Escuché por la noticia. A ver. Romina. Romina acá. Sí. Escuché por la noticia, pero bueno, no sabía si qué significa no. que va a regir la anterior ley. Sí, sí. En principio, si se suspende la ley, va a regir el Código Civil tal cual está, con una o dos modificaciones que tuvo. Va a regir el código tal cual estaba. Varias cuestiones a tener en cuenta en esa ley. O sea que regirían lo que dice el código del 2015. En cuanto a lo que regiría lo que dice el código del 2015, sí, sí. En ese caso sí se llega a suspender la ley. Yo creo que nadie, no sé. Ojalá se derogue. No sé si se va a hacer, pero ojalá se derogue, porque todo el mundo pide que se derogue la ley. Porque lo único que trajo fue complicaciones. La gente no quiere saber nada con alquilar por 3 años, ni el que alquila, ni mucho menos, ni el locador, ni el locatario. Te quedas pegado mucho tiempo, 3 años. Por dar un ejemplo, ¿no? Así que esperemos que sí. Pero hoy no, hoy tienen que decir lo que vieron en clase, que es la ley de alquiler. Bueno, gracias. Bueno, nos veremos entonces. Seguimos en contacto. Ustedes siguen teniendo clases y está el WhatsApp, cualquier cosa, la clase está cargada. Y como siempre, en el caso de que me toque conmigo, de mis temas va a ser como mis compañeros, porque sé cómo tomamos, van a hacer clases. ¿Sí? Somos los tres diferentes para dar, eso es una realidad. Por lo menos eso nos dicen los alumnos en la encuesta y cuando nos cruzan. Pero si en esto somos iguales, tomamos lo de clase y básicamente somos medio insistentes con lo de clase para, en mi caso, yo siempre digo, aprovechen, está la clase cargada, las diapositivas son de 10, 12, yo no hago power de 50 hojas porque no corresponde, porque es aburrido, porque estaría mal como docente hacerlo, porque para eso se pueden leer el código. Entonces, digamos, mínimamente exijo lo que vimos en clase. ¿Sí? Y lo mismo a los compañeros. Así que, bueno, si es hora, seguramente nos veremos. Los saludo y éxitos. Gracias. Chao, profe, gracias. Adiós. Igualmente. Sí,